todos se los enseño al final que trae, porque esto es para ustedes, pero esto ahorita. Amigos y chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con Shiro de Shiro no Yume. Oigan, como ya vieron en el título del día de hoy, me llegó una caja de Corea. Pues nada, les voy a hacer el unboxing de esta caja que me llegó desde Corea, obviamente, y que trae además productos coreanos. Ustedes saben que a mí me encanta, amo con locura utilizar productos coreanos como de skincare para tener la piel bonita, para que se vea más radiante, para que siempre esté limpia. Entonces a mí este tipo de cosas me encantan. Esta caja con productos coreanos me la mandan mis amigos de From Sokoto Tokyo, una tiendita de cosméticos coreanos que distribuye a todo México y que hace envíos a cualquier rincón de México. Ustedes vayan a la descripción o aquí en la pantalla les va a estar apareciendo su página y sus redes sociales para que vayan y chequen todos los productos que tienen. En esta caja les compré algunas mascarillas, pero ellos me dijeron: Shiro, te vamos a mandar unos regalitos para ti y para tus seguidores, porque también viene algo para ustedes. Y que además son la única tienda en México que vende productos 100% coreanos. La confianza de que son 100% originales, no son productos chinos, no son copias, tampoco son productos de mala calidad, ni tampoco están como echados a perder. Ya le quité el empaque que traía acá porque venía toda sellada con un papel de burbujas y ya le quité, no la he abierto, nada más le quité ese papel. Vamos a abrirla. Viene así, viene... ¡Ay, my God! What the fuck, viene... Miren, llena de mascarillas y de productos. ¡Wow! Vamos a tener para muchos videos. ¡Wow! 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 Estoy muy emocionado porque son muchas cosas. No lo puedo creer. ¡Wow! Ah, y aquí vienen las tarjetitas. Viene la tarjetita con los pasos para poderse poner la mascarilla. Viene una tarjetita de agradecimiento. Y obviamente viene aquí escrito algún mensajito bonito. Vamos a empezar con... que trae esta... ¡Wow! Trae mascarillas para las manos. ¿Ya vieron? Trae una mascarilla para las manos. Es coreana. También viene una mascarilta para los pies. Es esta. Esta es para los pies. Esta es de... También es una mascarilla para la cara. A ver, ¿qué más viene? ¡Oh! Y viene esta que es para los ojos. Esta, esta es japonesa. Viene esta, ¿saben? Para la cara, para que se vea mate, para quitarle brillo. Viene, uy, esta mascarilla de limón es buenísima. Esta mascarilla de limón es buenísima. Estas mascarillas traen figuritas, o sea, es como la máscara, la mascarilla, pero trae figuritas, o sea, como de que... O sea, es la misma mascarilla, pues, pero trae estampados y se ven muy, muy chidos. Además, esta también ya la probé, esta marca, y es buenísima. Este que está acá también, wow, es un 3 en 1 porque trae exfoliante para dar luz y para dar como brillo. Recordemos que en Corea, entre más brillosa la cara, está más saludable, es sinónimo de que está más saludable. Entonces, pues se ve en todos sus productos, porque la mayoría de productos de skincare coreanos lo que hace es que le da más brillo a la piel, más luminosidad, a diferencia de lo que es de este lado de occidente, porque de este lado siempre pensamos que si está brillosa es porque tiene grasa. Estos productos van más para humectar, para darle brillo a la piel, para que se vea sana. Entonces este me encanta. Viene una mascarilla para la nariz, para quitar puntos negros e impurezas. Este voy a hacer un review, lo voy a poner a luchar contra otro que tengo ahí. ¿Esto qué es? Miel con leche y dulce. ¡Wow! Viene un beso. Viene una mascarilla para labios. Los amo, From Sokoto Tokyo. Los amo. Viene beso. Las mascarillas de oro son del pasado. Lo de ahorita son las mascarillas de diamante. Les voy a hacer otro video probando todas estas mascarillas porque son muchísimas. A ver, ¿qué más? Esta es una esponjita japonesa para hacer espuma con los jabones que te pones, con los limpiadores faciales, de que te la pones y te hace un chorro de espuma. Esto no sé qué es japonés. Para hacer espumita, no sé si la logren ver. Ahí está, ya la enfocó. Y esta es japonesa. ¡Oh! ¡Uh! From Sokoto Tokyo, los amo, los amo. Me mandaron el Pour Deep de Kaolium. No mames. My God, my God, my God. Ustedes no saben cuánto he querido probar este toner. No saben cuánto, de verdad.
Pero no lo he podido comprar porque pues una no es millonaria. También una se consiente la piel, pero va uno comprando poco a poco. Es este toner con esto. ¡Wow! Este botecito de toner te promete cerrarte los poros. Y yo tengo los poros un poquito abiertos. Y viendo la página de From Sokoto Tokyo, este Pore Deep de Kaolion hace eso, te cierra los poros. Entonces, what the fuck, no saben. Lo voy a probar, de verdad, porque sí quiero comprármelo. Entonces, gracias, de verdad. Es lo que más voy a apreciar de toda esta cajita. Digo, me gusta todo lo que me mandaron, me encanta. Pero este, de verdad que le tenía muchísimas ganas. Esto se los enseño al final que trae, porque esto es para ustedes. Pero esto ahorita. Esto es lo que yo compré. A ver. My God. Es una mascarilla de Kaolion, igual de la misma marca del toner. Por eso es que lo quería mucho, porque sé que funciona. Recuerden que en mi Instagram les subí un video platicándoles de una mascarilla de ceniza volcánica que era térmica, que te cerraba los poros. Bueno, que te los abría y después te enjuagabas y te los cerraba, y de que te limpiaba todo. Bueno, entonces me compré la grande. Me compré ya la esta, porque de verdad quedé fascinada. Entonces, ¡ay! Me encanta. Me compré también esta otra mascarilla de Lotus, de flor de loto, para purificar la cara, para purificar la piel. Y me compré estas mascarillas japonesas de la marca Lulu, no sé cómo se pronuncia. Estas son japonesas, porque les digo, ellos también venden productos japoneses de alta gama. He leído muy buenos reviews, he visto muy buenos reviews de estas mascarillas y yo las necesitaba probar. Entonces me compré el pack de 7 mascarillas. Estoy muy emocionado porque estas ya las quiero probar, de que ya me la quiero poner. Pero de esta les voy a grabar un video, porque sí quiero ver cómo, que vean ustedes el cambio, a ver qué tan buenas son y si es que hacen lo que prometen, y a ver si todos esos reviews que han hecho pues son ciertos, porque además son las mascarillas número uno, o sea, de que son las mascarillas más famosas de Japón. Entonces ya está. Aquí, hasta aquí dice, miren. Esta tenía muchas ganas de probarla también. Esta es de una marca coreana que se llama Jijong. Y esta he leído muy buenos reviews también, de que es de las mejores, porque es una mascarilla de carbón activado. Y ahora sí, esto que están viendo ustedes en la pantalla, esto es un regalito que me mandaron mis amigos de From Sokoto Tokyo y otros colaboradores para que yo se lo sortee. Así que váyanse a mi Instagram, porque en estos días voy a estar dando la dinámica para que se puedan ganar esta bonita bolsita, que además trae productos de skincare, productos de From Sokoto Tokyo aquí adentro. No se los voy a enseñar todavía porque pues es sorpresa para el video donde les voy a explicar la dinámica de cómo se pueden ganar esta bonita bolsa, para que ya sea que se la regalen a su mami ahora que viene el 10 de mayo, porque los productos que vienen aquí es como para consentir la piel de mamá, o para que ustedes lo utilicen. De todos modos, vayan a mi Instagram, síganme ahí, porque ahí les voy a estar dando la dinámica para poderse ganar este paquetito de cositas que nos mandó From Sokoto Tokyo y otros colaboradores. Y pues bueno, básicamente eso es todo. Miren, en la pantalla les está apareciendo todo. Esténse al pendiente tanto de mi Instagram, porque ahí les voy a dar la dinámica para poderse ganar algunos de los productos que me mandó From Sokoto Tokyo. También estén pendientes de ahí, porque ahí les voy a estar subiendo reviews y las reseñas de los productos que tengo y que voy a ir probando. Recuerden que yo soy Shiro, esto fue Chisme Coreano. ¿Para qué? ¿What? Recuerden que yo soy Shiro, esto fue Chisme Coreano, y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.